Very, very often I get flashbacks in my mind of that marketplace and seeing the little infant tied with a small piece of string to the top of a tiny cage in the heat, with tall people all around laughing and pointing. That little chimpanzee, whom we named Jay, little Jay, he's safe now. He's in Chimpunga. He's grown up. He's big. He's strong. And yet, there are so many more, like little Jay, as I first saw him when he was an infant. Los comienzos de Chimpunga no fueron fáciles. Una gran inestabilidad política y social en el país ocasionó una cruenta guerra civil de varios años. En esta situación caótica, la caza furtiva tuvo un gran auge y numerosos chimpancés huérfanos comenzaron a llegar regularmente a Chimpunga, desbordando rápidamente la capacidad de acogida del santuario. Debido a esta masiva llegada de chimpancés, GGI solo pudo concentrarse en buscar espacio, cogerles y cuidarles, sin apenas poder actuar contra las causas que estaban ocasionando esta situación. Los bebés comenzaron a crecer y se tuvieron que plantear alternativas para que pudiesen adquirir los conocimientos propios de un chimpancé salvaje. Para ello, los cuidadores comenzaron a llevarles a pasear por los bosques cercanos. El santuario de Chimpunga se encuentra dentro de una gran reserva natural, una escuela perfecta para ellos. A finales de los años 90, la estabilidad política y la paz llegan a Congo. Como consecuencia de ello, la llegada de bebés chimpancés a Chimpunga se reduce significativamente. Esto permite a GGI coger aire y comenzar a trabajar sobre las causas de todo aquello. El primer paso será comunicar en las vías públicas que el chimpancé está protegido por la ley. Para ello, se colocan en las calles de las principales ciudades vallas con mensajes explícitos. Toda esta campaña de comunicación surte efecto y ejerce un gran impacto. Como consecuencia directa, la llegada de chimpancés disminuye notablemente a Chimpunga. Además, ahora las autoridades congolesas toman la iniciativa y comienzan a confiscar y aplicar la ley con más efectividad. Se emiten programas de radio y televisión. El mensaje se hace ya popular en Congo. El chimpancé es un animal integralmente protegido. Respetar la ley es respetar a la naturaleza. GGI conecta con los más jóvenes a través de la serie de televisión llamada Super Kodo, que, capítulo tras capítulo, muestra el amor por la vida salvaje a través de la historia de un niño que recibe unos poderes mágicos con los que va a defender a la naturaleza de sus enemigos. Cientos de colegios son visitados por el equipo educativo de GGI para sensibilizar a los niños y darles a conocer el maravilloso mundo de la jungla y sus habitantes. Los bebés chimpancés a la venta en las calles y mercados desaparecen y su tráfico se restringe a las zonas más alejadas de Congo, donde la acción de GGI aún no ha llegado. Muchos de los chimpancés de Chimpunga comenzaron a ser adultos y potencialmente peligrosos para los cuidadores. Los paseos por el bosque se acabaron para ellos. Las nuevas instalaciones fue necesario construirlas en zonas donde no había grandes árboles, solamente pequeña vegetación que fue rápidamente erosionada por la presencia de los chimpancés. La reserva de Chimpunga, que en sus orígenes protegía una zona de 7.000 hectáreas, fue ampliada recientemente hasta más de 50.000 hectáreas. Una vasta zona selvática entró dentro de esos nuevos límites. Diversas comunidades de chimpancés salvajes viven en ella, dándole un valor extraordinario. Uno de los objetivos de la extensión de la reserva de Chimpunga fue llegar hasta el río Kwilu. En medio de este caudaloso río, las islas de Chibebe, Gombe y Sinsulú, cubiertas por un denso bosque tropical, ofrecían el lugar perfecto para transferir a una parte de los chimpancés adultos de Chimpunga. La primera isla que se utilizará será Sinsulú. Con una gran superficie, esta isla ofrece un ecosistema similar a la selva profunda, con la ventaja que no habrá chimpancés salvajes ni cazadores furtivos. Todo un paraíso. Otra parte de los chimpancés de Chimpunga, los más aptos, serán reintroducidos en la selva. Para encontrar el lugar correcto, el equipo de GGI ha explorado diferentes lugares a lo largo de la geografía congolesa. En muchas ocasiones, el acceso a estas zonas ha supuesto un gran esfuerzo humano y logístico. Un grupo de guías y expertos locales han asesorado en todo momento al equipo de GGI. Finalmente, el Parque Nacional de Konkwati Duli fue el lugar elegido, donde otros chimpancés de Chimpunga podrán encontrar de nuevo la libertad. Si seguimos invirtiendo en educación, podremos reducir la caza de chimpancés y posiblemente reducir la llegada de huérfanos al santuario a menos de 2 por año. Los chimpancés de Chimpunga están creciendo, muchos son adultos y es nuestra obligación darles una segunda oportunidad para que vuelvan a ser libres y salvajes.
Si de verdad quieres algo y trabajas muy duro y aprovechas las oportunidades y nunca te rindes, vas a encontrar el camino. Entre todos juntos podremos conseguirlo.